Y el tipo hablándome, y yo así. Bueno. Y yo, cacho, le di un discurso en cara y me dice, no, pero tienes que empezar de nuevo porque no has mirado la cámara una sola vez. Y yo miraba la cabeza. Yo decía, pero ¿y el ímpetu que yo? Es que la cámara, mano. A mí la cámara me mata. Yo a este le hice una matada en la isla grande. Sí, mano. En una conferencia de prensa. Yo partí. Y al lado de allí de Julián. Este y todo el mundo, sí, yo. Ay, Dios. Pero estábamos hablando un poco de la. En esta batalla, en este proceso, que ha habido muchas victorias y ha habido quizás situaciones que podamos aprender de ellas, incluso derrotas. Y un poco de la educación política, ¿cómo un poco abordar eso, de verdad? Mira, como empecé ahorita. Esta lucha se atrasó 20 años. 20 años, primero, que cuando esta lucha comienza, estoy hablando ahora de la confrontación directa. Los pescadores, nosotros no fuimos, increíblemente, mira, nosotros no fuimos a luchar. Porque veía que lo estaban contaminando. Son realidades, tú, o sea, que ahora tú tienes otros ingredientes para la nueva, los nuevos grupos. Pero los pescadores no fuimos allí porque vi que era un campo de concentración. O sea, nosotros estuvimos allí, la primera. Encontronazo directo contra la Marina, febrero 6 de 1978, porque nos estaban destruyendo las plataformas de pesca, porque nos estaban dejando sin arte de pesca, NASA. O sea, y nosotros fuimos a defender el mar. ¿Viste? Por eso fue que le dije a ustedes que Ángel me enseñó un montón de cosas. Porque cuando nosotros fuimos a defender el mal, nosotros fuimos a defender el mal de verdad. Si los religiosos que estuvieron envueltos en esta lucha ahora hubiesen estado envueltos en la lucha de los 70, estuvieran llegando todos a Alaska. ¿Por qué? Porque la lucha ahora tenía que ser, tú no podías ni siquiera, la hipocresía es tan grande, y fue tan grande en esta última etapa, que inclusive en tu discurso tenía que tener cuidado con el lenguaje. Si decías coño, ya el religioso se molestaba y se agarraba la bata o lo que fuera, y ya tenía ganas de irse. ¿Viste? Entonces, me río porque es cierto. Pero el religioso nunca pudo entender para aquel tiempo. O sea, los poquitos se envolvieron, sí entendieron. Pero los de ahora no podrían entender jamás en la vida que están lidiando con un grupo de pescadores. Y ahí va la cuestión de la lucha de clase. El pescador es la persona más ruda del mundo. Olvídate de los peces de colores. Cuando nosotros vamos por ahí para arriba y retamos ese mal, porque la gente desconoce, cree que porque la ve blandita, que no te equivoques. Ahí hay que hilar del fino. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos por primera vez, era defendiendo, nos están dejando sin pescar. ¿Entiendes? Después fue que fuimos como poniendo otros ingredientes. Están despertando. Correcto. Y empezaron a venir gente de la Isla Grande y alguna gente de la Isla Vieja que decía, pero mira, a veces en las conversaciones, le están chavando esto a los pescadores, mira, que no los quieren dejar pescar, que su familia, que sí el desempleo, pero increíblemente, claro que tiene que ver el desempleo, si esta gente se ha quedado con todas las tierras. Entonces ya, fíjate, pero párate, nos estamos peleando por el mar, pero es que la tierra también nos las están quitando. ¿Viste cómo va la cosa? Pero párate, si hay 127 depósitos de bombas allá abajo, y en cualquier momento un accidente allá abajo, la isla desaparece. ¿Entiendes? Pues ya los pescadores estamos teniendo otro ingrediente.
Párate. Mira, pero que se están volando por encima. Nosotros nunca nos preocupó el que para ellos caer, prepararse para ir a dar impacto. Ellos, esta ruta que Monte Carmelo y toda esta área aquí, era el eso de vuelo de ellos para acomodarse para tirar la bomba en el este. Así es. Pasaban llenos de bombas por aquí y por el pueblo. De hecho, una vez se le cayó una cerca de donde del vertedero. Era un jet, calculan, yo no sé de esto, pero calculan que si se le zafa 10 segundos antes, hubiese caído en la plaza pública. O sea, todas estas cositas, pues nosotros, a principio era, no, nos están destruyendo las NASA, tenemos que pelear, que esto y lo otro. Tan es así, que el único caso en la historia de la lucha del pueblo de Vieques que se ha ganado a calzón quitado, no fue en el 78. Aquí tiene un ejemplo de que esta lucha no es como la gente cree, que eso fue ayer cuando mataron a David Sané. Para junio del 1977, nosotros estábamos peleando los pescadores, la Asociación de Pescadores, la genuina, que está allí. Estuvimos peleando en la Corte Federal. Nosotros no sabíamos ni dónde quedaba San Juan. Yo no sabía cómo llegar a San Juan. Pero había que pelear. Sometimos un caso en contra de un barco que se llama el USS Saginaw, que no recuerdo el nombre como ahora, nos destruyó 131 NASA en una noche. Y la NASA vale, están a razón de $200 la NASA. Pero no es la NASA, es el daño que hace cuando corta la olla y esa NASA se queda en el fondo. Porque si ella no se rompe, sigue cogiendo pescado. Y lo sigue matando porque no se puede salir. Por eso es que es una trampa. Lo que entra no sale. O sea, si tú nunca la puedes encontrar, esa NASA puede estar 6 meses matando todo lo que le entra. 131 NASA, mandamos a hacer un estudio con el Departamento de Agricultura, que hicieron un cálculo más o menos qué cantidad de pescado. Y ellos calcularon que si estaba una plataforma productiva en el fondo del mar sin rescatarla 6 meses, en lo que se iba corroyendo la bamba y se rompía por el salitre, que esa NASA podía matar alrededor de 3.500 a 4.000 libras de pescado semanal, 131 NASA. Pues calculate semanal en 6 meses. Toneladas de pescado que se perdía. Langosta, pescado, todo lo que le entra. Pues nos botaron 131 NASA, logramos coger la inscripción del barco. Llamamos al licenciado Pedro Sade y la licenciada Aleida Barona, que ahora trabaja con la gobernadora de Puerto Rico. Hace tiempo trabajo con ella, muy buena muchacha. Y Pedro Sade cuando trabaja con servicios legales. Y yo digo, bueno, el servicio legal, vamos a cogerlo. Primero llevamos el caso Macao del licenciado Juan Sáez Bulbo. Y él nos refirió a Pedro Sade. Y Pedro Sade dijo, pues vamos para adelante. Y empezamos en la Corte Federal. Cuando le estamos ganando el caso en la Corte Federal apeló el caso, o sea, la Marina apeló el caso para Norfolk, Virginia. Claro, ellos piensan, estos pibaritos, estos no pueden ir a Norfolk a pelear el caso, y ahí se acabó todo. Para sorpresa de ellos, vinimos, no teníamos chavo como justiciar, vinimos y empezamos a recoger pesito aquí, pesito acá, y ayudita, hasta que logramos tres pescadores montarnos en un avión con el licenciado Pedro Sade, que pagó de su bolsillo sus gastos, la Aleida Barona, que pagó de su bolsillo sus gastos, y fuimos a parar a un tribunal a bailar a la Casa del Trompo, porque Norfolk, Virginia es la base principal de la Marina, a una corte, a un tribunal en Norfolk, Virginia. Y tengo que admitirte que, para sorpresa nuestra, cuando llegamos allí, nosotros no teníamos esperanza de que íbamos a ganar nada. Pero ya como pescador y lo que nos están haciendo, ya teníamos en la sangre ese deseo de pelear. Y decíamos, vamos allí aunque perdamos, porque esto es una cuestión de principio. Eso siempre lo tuvimos presente, que es lo que no ha estado presente en los últimos años en esta lucha, la cuestión de dignidad de principio. Esta lucha significa mucho para nuestro país. Vamos allá, y fuimos. El primer día que nos presentamos al tribunal, un señor bien blanquito, gordito, regordete, era el juez. Yo le decía a los muchachos, ay, yo estamos jodidos, yo te sé caso. Lo más increíble, porque hay que decir las cosas, las buenas y las malas. Cuando nos llamaron al frente, a la Marina, nosotros, los abogados de la Marina, el juez ve los casos y le pregunta rápido al abogado de la Marina,
¿por qué este caso está aquí? En Norfolk, Virginia. ¿Por qué este caso lo traen de San Juan para acá? Ellos le dijeron que se unique demonio allá y el juez le dijo, mire, yo no conozco pescadores millonarios ni ricos. Y esta gente tuvieron que venir aquí. Le dijo, mire, pero yo, vamos a hacer lo siguiente. Mañana estamos aquí a las 10 de la mañana, dijo el juez. Pero mañana ustedes, le dijo a los de la Marina, pónganse de acuerdo con los abogados de los pescadores. ¿Cuánto es que le tienen que pagar a esos pescadores? Y lo quiero saber mañana a las 10 de la mañana. Es increíble. Increíble, ¿sí? Yo dije, pero ¿qué es esto? Por eso es que yo creo en Dios. Y respeto a los ateos, pero ¿en Dios? Entonces, pues se pusieron de acuerdo, los abogados llevaron a Sadea. Y cuando yo iba a salir de allí, el juez se dio con la cosa que hay allí encima y un momentito, no se vayan todavía. Y le dice a Pedro Sadea, le dice, varona, mire, dentro de la negociación que van a hacer, estén bien seguros que todos los gastos de estos pescadores estén envueltos, que la Marina los pague. Nos sorprendimos, te digo, por la noche llamaron, se pusieron de acuerdo y la Marina pagó 23 mil pesos de daño por la NASA y los pasajes de nosotros. O sea, del 77, que la gente no se equivoque, ya los pescadores estábamos peleando en los tribunales con la Marina y ganamos ese caso. Ganamos ese caso y nos da quizá pena decirlo, pero ganamos increíblemente. Los jueces federales aquí, que supuestamente son puertorriqueños, lo que hacen es masacrando a la gente de esta lucha. Y aquel gringo dijo, no, chacho, usted no tiene razón, páguenle a esa gente ya. Pero volviendo a la cuestión de los fracasos y las de eso, yo creo que el fracaso mayor en toda esta cuestión, que hemos tenido muchas victorias, las muchas veces que logramos detener los bombardeos, nosotros celebrábamos porque era una victoria. Tanto en los 70 como ahora. Sí. Sí, definitivamente, todo el tiempo. Nosotros siempre eso lo celebramos, nunca dejamos de celebrarlo. Si llegamos a la 1 de la mañana por detener un bombardeo o lograr una entrada al área restringida con grupo, llevar grupos en la lancha, si eso logramos a la 1 de la mañana, antes de ponernos a comer y bañarnos y todo esto, en casa se hacía una pequeña ceremonia de celebración. ¿Entiendes? Y de eso hubo muchos triunfos que la gente desconoce, porque no eran los triunfos que tú estás frente a la cámara de televisión. Una vez más, tenemos que seguir repitiendo eso. ¿Entiendes? Y triunfos que en aquella época ustedes compartían, por ejemplo, Ismael era parte de esa lucha, otra sí, gente sí, y estaban hermanados. Correcto, correcto. Fíjate, tú no sé si leíste El sueño de verano de Juan Mari Brás. ¿Lo leíste en claridad? Lo busqué, pero no lo encontré. El sueño de verano de Juan Mari Brás era que él soñó que nos había visto Ismael y a mí trabajando juntos como lo vio el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Empecé diciéndote que se atrasó 20 años. ¿Por qué? Ya en el 82, 83, un año antes del histórico acuerdo entre la Marina, ya estaban habiendo unos pequeños encontronazos. ¿Entiendes? Ya estábamos investigando, te lo estoy diciendo a calzón quitado, ya estábamos investigando a Roberto Rabín, que vino a hacer una tesis a Vieques en el 79, a trabajar a la casa que ahora él no quiere que la tenga un gringo, pero él vino a trabajar limpiando la piscina de un norteamericano que era el dueño de la casa del francés. Y cuando llega de momento hacia la cruzada, nosotros dijimos, por acá, este gringo acaba de llegar y habla el español demasiado de bien. Esto está raro. Y empezamos a investigarlo, la gente de la cruzada por rescate, que no era el comité, era la cruzada. Escribimos donde él decía que había estudiado, que era un área de una universidad de Massachusetts. De allá la información que nos llegó era media rara y empezamos a desconfiar, hasta que un día le apareció con el membrete de una universidad, de que mira, sí, estuve estudiando. Y de como la primera no fue medio rara la cosa, él decía que conocía, que él vendía claridad, porque si en dónde, esto y lo otro. Cuando averiguamos, hicimos investigaciones, nos dijeron que él no conocía a nadie con ese nombre que vendiera claridad en ningún lado. Pues ahí empieza la desconfianza.
Y después surgieron otras cosas que no van a entrar tanto en detalle, en cualquier momento que tú lo quieras, pues que nos llevó a nosotros a desconfiar. Yo, para que la gente lo sepa, yo le he dicho de frente a Roberto Rabin, mira, cuando hay algo que yo no quiero que tú sepas, yo no te lo digo, porque yo creo que tú eres un agente. Yo se lo he dicho, o sea, que esto no es que, no, a él personalmente. Pero ese disturbio empieza en el 82, ya empezamos a tener unas pequeñas discusiones, Ismael, nosotros, y empezó como más o menos a chavarse la cosa poco a poco, y ahí la cosa se debilitó. Inclusive llegó un momento en que los pescadores, porque hubo un pescador que era líder, tan líder como yo, que se llama Toñín Medina, Luis Antonio Medina, le dicen Toñín, conocido por todo el mundo en Vieques, que era el presidente de los pescadores del norte. Yo soy el presidente de los pescadores del sur. Cuando eso Ventura todavía usaba medias largas hasta las rodillas y zapatitos chulitos y pantalones cortos porque era un niño casi. Que por ahí dicen que lucha de toda la vida. Y son mentiras, por favor. Pues Toñín era el presidente de los pescadores del norte, yo del sur, y coordinábamos. Mira, Toño, tal día tenemos que parar un bombardeo porque viene Francia, viene Canadá, y viene. Por eso siempre logramos los itinerarios, tenerlo con tiempo. ¿Qué vamos a hacer, Zenón? Pues vamos a reunirnos. Nos reuníamos. ¿Cuántas lanchas tú crees que puedes tener, Toño, mañana? Bueno, serán para mañana. Yo puedo tener alrededor de 10, 15 embarcaciones. Fantástico. Tú te vas por el norte y nosotros nos vamos por el sur. Cuando dé la vuelta en el este, nos encontramos todos en el norte, porque los barcos van a bombardear del sur a norte. Y no nos vamos a arriesgar que una bomba falle, como fallaron muchas que han caído en el agua, y le dé una embarcación por acá. Nos venimos entonces, y entre todas las embarcaciones, vamos a aparecer bombardeo. Y así era que coordinaban. Para aparecer bombardeo, hay que decírtelo, para que la gente entienda que no era juego de niños. Escogíamos, yo decía, levanten las manos aquel pescador que esté dispuesto a entrar a tierra conmigo. Porque yo nunca, gracias al Señor, yo nunca permití que nadie entrara si yo no estaba. Y había veces que me sorprendía, 20 manos, ya no, si yo lo que necesito son 10. Esos 10 le daban a la lancha un poco de velocidad, la clavaban así en la arena, brincábamos de la lancha, corríamos rápido, ¡pum!, al Monte David, que era el área impacto. Ahí tenían que llamar inmediatamente, mira, que para el bombardeo hay gente civil, gente del área, que esto y lo otro. Y de ahí aparecían en pie, aparecían federales, aparecían de todas esas cosas. Y en ese tiempo, nosotros pensábamos que era mejor estar libre, que nos arrestaran si pudieran en nuestra casa o lo que fuera, pero no dejarnos arrestar allí, porque si nos arrestaban a Toñín, a mí, los muchachos medio nuevos en la cosa, no confiaban en nuestro liderato. Y yo le decía a Toño, en el momento que nos cojan a nosotros, esto se jodió. Tenemos que evitarlo. Y de ahí era que venían las carreras de la lancha detrás de nosotros. Hay recortes de prensa donde están los federales apuntándome con una escopeta en alta mar, sin poderme agarrar, y ahí donde vienen dos lanchas a protegerme y le dan un cantazo a los federales, donde viene esa escopeta y le den la cara a uno de ellos, un federal. Eso era guerra, eso era pelea. ¿Entiendes? Y todo eso se fue diluyendo cuando empezaron los pequeños chismes. ¿Entiendes? Y todo empieza, Ismael creía, y creo que lo hacía de buena fe, que no me malinterprete, no era mala fe. Ismael creía que Roberto era un buen recurso. Y llegó un momento en que se necesitaban los dos. Roberto necesitaba a Ismael, pues Ismael era un buen líder puertorriqueño viequense. Ismael necesitaba a Rabin porque hablaba inglés y tenía que contactar con los Estados Unidos. O sea, se necesitaba el uno al otro. Nosotros teníamos cierta desconfianza desde hace tiempo. Y eso lo que hizo fue que nos fue dividiendo. Y eso atrasó. Si la lucha hubiese continuado en la forma que la estábamos llevando y que ya se estaba disparando a tierra, porque ya la gente empezó a entender la lucha nuestra, hubo ocasiones que nosotros estábamos parando un bombardeo y en el área de la Esperanza había más de 1500 personas esperando en la orilla de la playa para celebrar. Estamos hablando de los 70, no los 80. ¿Entiendes? Aquí se dio algo, y esto es la primera vez que alguien lo va a grabar. Aquí, no sé si tú oíste ese historia, está increíble. La primera vez que se da una lucha en el mismo pueblo de Vieques,
una lucha, pero una batalla increíble. Aquí la Marina decidió, quizá con mi esposa podemos conseguirle exactamente el año, porque yo recuerdo que Pedro el mío tiene 24 años y tendría como 2 años, estamos hablando de casi como 22 años. Aquí la Marina decidió venir a hacer un cambio de mando. Iban a hacer un cambio de mando en Ruperro y lo querían celebrar en la Plaza Pública de Vieques. Bregaron con esa estrategia de una forma que tenemos que admitir que nos estaban comiendo los dulces. Porque aquí, para aquel tiempo, estaban los Sea Cadets y la Marina tenía su propio grupo organizado de gente de Vieques, civiles, padres de hijos que pertenecían a los Sea Cadets, le celebraban cumpleaños a los muchachos dentro de la base. O sea, una compra de conciencia brutal, y contra eso nosotros estábamos triunfando. Que ahora era un guame. Contra eso nosotros estábamos triunfando. Pues cuando se va a dar ese cambio de mando, lo están anunciando por Vieques. Y viene Lula Tirado, coño, que se nos murió. Hermana de Rama es Tirado. Y llega a mi casa y dice, Zenón, ¿tú estás oyendo lo que está pasando? Y yo, no. Adiós. Están anunciando por ahí, diciendo, ¡ay, pescadores, prepárense! Esa era la gente de la Marina. ¡Ay, pescadores, prepárense! Porque como era lo que siempre le daban los cantazos acá. Pero entonces ellos decían, prepárense, porque era en tierra. ¿Eh? Era la plaza pública. Con el aval del alcalde de Vieques. Mira, increíblemente, se habían organizado, eso parece que ya la semana, pero tan calladito y tan que nosotros no sabíamos nada, hasta que no empezaron a anunciarlo por altoparlante, altavoz. Y Lula llega a casa y me dice, mira, Zenón, ¿qué pasa? Chacho, esta gente va a hacer un cambio de mando en la plaza pública. Yo oí el anuncio y lo puse a investigar, y va a haber un cambio de mando en la plaza pública. Y dije, pero el liche lo va a permitir, el alcalde lo va a permitir, pues si él es parte de eso. Yo dije, mira, Lula, ¿eso es para cuándo? Me dijo, eso es para pasado mañana. Yo dije, no, muchacho, no, nosotros, si esa gente está tan organizada, nosotros no tenemos chance. Te estoy llevando a esto para que veas que está atrasado 20 años. Se atrasó después de todas estas cosas. Entonces, yo dije, Lula, ¿qué hago? Porque me trae eso a mi casa, tú sabes, ahí, son 2 días. Y esta gente, me imagino que le cogía yo semanas, meses. ¿Qué yo voy a hacer en 2 días contra el aparato militar? Porque estaba hablando del cambio de mando del jefe de Rubber Row y todo el Caribe, que tiene que ver con la variante del Caribe. El cambio de mando era del señor Robert Flanagan a Hedges, se llamaba el otro. ¿Qué hago? Y entonces ahí me entró una jodienda. Y empecé a caminar por entre la casa como un loco. Y me tiré al bate y empecé con mocho a picar palos. Estaba loco. ¿Entiendes? Yo, esto no puede ser. Aquí se acaba la lucha, aquí se acabó todo. Si logran hacer eso en la plaza pública. Y Lula me dijo, mira, Tazo, te estás volviendo loco, yo me voy. Llámame cualquier cosa que yo pueda aportar, que esto sea lo otro. Y ella se fue. Y cojo y llamé a Toñín Medina. Le dije, Toño, está pasando esto. Amigo, ¿cómo va a ser? ¿No está pasando esto? Echa para acá, para casa, vamos a hablar. Y apareció a casa. Nos reunimos. Hablamos un rato. Y me dijo, Tazo. Porque para que estés bien claro, todas las ideas no fueron mías. Él me dice, si viene un cambio de mando, o viene en la lancha de pública, o sea, viene en la lancha de otros puertos, o va a venir una lancha, una embarcación sola de la Marina, con el almirante, o sea, los dos almirantes, y un grupo de alcahuetes de ellos. Y yo le dije, tú tienes razón. Me dijo, si hemos metido mano a los buques grandes, eso lo que va a venir es con una lanchita que ellos tienen, que son como los yates bonitos, pequeños. Le metemos mano a ese yate. Yo le dije, pues, ¿con cuántas lanchas yo puedo aguantar en el norte? Le dije, porque a esta hora yo no puedo traer lanchas del sur, de acá ya.
Me dijo, no, yo te puedo conseguir 5 embarcaciones. Y el chico, 5 es bueno. Y empezó Lula tirado, una mujer, a regar la voz por Vieques. Mire, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. No había prensa. No había gente de la Isla Grande, porque nadie lo sabía. El que llega de la Isla Grande, de los que pudimos llamar, fue el licenciado Pedro Sade. Y que cogimos a Unís Santana, la llamamos, le digo, mira, Unís, está pasando esto, mira cuánta gente te puede llevar a Fajardo, al muelle Fajardo. Cuando venga, si es que este tipo se va a meter por ahí, va a venir vestido blanquito. Llévense no sé cuántas cajas de docena de huevos. Y por lo menos dañen en la ropa, que no va a poder montar esa lancha así. Mira, y eso hicieron. Habían como 30 personas, me dice Unís, esperando en puerto, a ver si el tipo llegaba. De allí nos llamaron por teléfono, la lancha va a salir, no llegó. Y dije, ah, pues fantástico, eso quiere decir que viene de Rubero directamente en su lancha. Nos fuimos al faro del pueblo, con binoculares. A Leida, mi esposa, con el nene chiquitito Pito, ella en cinta de Casimán, en la cruzada, haciendo llamadas por teléfono a distintas áreas y distintas gente que estaban pendientes. Los líderes de Vieques que no aparecían por ningún lado. Ismael no apareció. Ventura estaba en el limbo, no son de carajo porque no, era pile mierda. Orlando Cruz, que era muy bueno, que ahora es capitán de lancha, de puerto. No estaba en Vieques. El único que me quedaba, un señor que vivía con Cruz Ecuestre, Calvito, viejito blanco. Dicen Berín. Ese viejito es un campeón. Algún momento entrevístalo. Ese es de la lucha vieja. De la vieja guardia. Llamé, mira, Berín, compi, pues somos compadres. Él me bautizó a Pedro. Está pasando esto. Me dijo, compi, eso está fuerte entonces para organizar para pasar mañana. Yo le dije, pero hay que meterle mano. ¿Cómo? Yo no sé, así sea solo. Pero Lula siguió, no se estuvo quieta, porque ya vendía periódico, tenía altavoces y siguió por el pueblo y que sin qué. Pero a todo esto son todos los empleados de la base con sus revólveres y todo que van a aparecer al muelle, sus hijos. Tenían 2 terneras, tenían qué sé yo ni cuántos cerdos. Era fiesta en grande. Pues nosotros, el día que va a venir va a empezar la cosa, ya. A las 7 y pico de la mañana están empezando a llegar ellos, la gente de la Marina, los SICAD, los muchachitos, los padres, porque le dieron libre a todos los trabajadores para que estuvieran allí. Al muelle ese del pueblo. Estamos hablando del muelle del pueblo, Isabel Segunda. Y nosotros en el faro, en una, el viejo que murió del país de Toñín, me dice Zenón. De Rubber Row está saliendo, tenemos un aparato potente. De Rubber Row yo veo una mancha blanca y yo creo que está saliendo ahora en la lancha esa que los va a traer aquí. Y yo le dije, pues don Daniel, si dale, dele seguimiento, no lo pierda de vista ni para el caray. Y en una me dice, no, está como alrededor de 25 minutos a 30 minutos de llegar al pueblo. Y aquel era un zorro de hermano. Pues bajé, porque nosotros teníamos ya en el muelle, para no perder tiempo, las lanchas con gasolina, los pescadores que iban a manejar esas lanchas, y ya teníamos la estrategia de cómo íbamos a detener ese barco. No es un vente tú. ¿Cómo tú puedes detener ese barco? Que cuando llegó, yo dije, Toñín, tú eres el que vas a hacer este trabajo. Preparamos unas boyas, una soga bien larga, como con 6 o 7 boyas de esa de fond, pero de la boya hacia el frente le pusimos una soga con un canto de hierro, como así de largo, y le dije, tú vas a hacer este trabajo, nos le vamos a tirar encima ese barco. Cuando le vayamos a tirar encima ese barco, en un momento dado, él va a querer virar tan rápido, porque era rapidísimo también, que él se va a ir de lado, y al irse de lado te va a enseñar prácticamente la hélice de ese motor de ese lado. Debajo de esa hélice, en esa área, tú vas a tirar este canto de hierro con la soga, que tan pronto él agarre la soga, va a seguir alando hasta que ale ese montón de soga
y cuando lleguen las boyas que no pueden pasar entre el cuerpo del barco y la hélice, lo va a trancar. Dijo, bueno, vamos para encima con esto. Pero mientras estamos preparándonos ya para salir a enfrentarnos al barco, yo noto que en el muelle no cabe la gente. Yo dije, Toño, ahí hay como 500 personas. Si esa gente son todos promarianos, van a matar. Porque ahí está la gente de la base con revólveres y medio mundo, tú sabes. Mira, Juan Carlos, aquello fue candela, brother. Aquello fue candela. Pues, Toño me dijo, olvídate, que se joda la gente, vamos para ese barco primero. Cuando esté el barco llegando, arrancamos para allá con las 5 lanchas. Y lo atrabancamos, no lo dejamos meterse para el muelle. Y él dio la vuelta. Y nos cogió ventaja, como que iba para Rubén de nuevo, y de allá viró para acá, pero venía. Yo le dije, Toño, está cerquita de mí. Porque con Paquito Medina, que era hermano Toño, y yo, no le vamos a tener encima al frente, pero con velocidad encima. Tú vas a tener que estar al lado, porque tampoco no le tenemos con velocidad. Él va a querer virar, porque él piensa que si vamos a chocar con él, algo pasa. No, ellos van a pensar que no somos tan locos, que estas dos lanchas pequeñas no van a dar ese barco grande. Porque como que era como un yate, pero era bien grande comparado con la de nosotros. Era como 30 pies. Y Toño hizo eso mismo. Se pegó todo el tiempo con nosotros. Y arrancamos a velocidad para encima de ese barco. Él venía de frente y nosotros de aquí para allá. Pero de aquí para allá, no de frente, porque queríamos, habíamos calculado para qué lado queríamos que se moviera. Y era que se moviera hacia allá. De frente, que se moviera a su izquierda. Porque el oleaje está viniendo de arriba, de la derecha. Cuando él mirara el mismo oleaje, iba a ayudarlo a levantarlo un poco más. Estrategia. No era un vente tú. Cuando nos le pegamos, un marino sacó una escopeta. Y Paquito Medina, también lo puedo entrevistar, que está vivo por ahí, dijo, ah, una escopeta. Y cogió una escopeta de pescar y le puso la goma. Chacho, y aquel tipo se metió para adentro más rápido y le tiraba con la escopeta. No, Paquito Medina no era jugar. Ah, tú vas a tirar tiro, vamos a ver si tú puedes recibir este arpón. Un arpón, mi hermano. El tipo se metió para adentro. Ahí vieron que las cosas eran en serio. Se nos escapó en esa y cuando da la segunda vuelta, le dije, Toñín, volvemos a lo mismo. Y esta vez, ¡pap!, logramos pegarnos. Y cuando volteó, Toño le tiró, oye, mira, ni que se había practicado en la casa dos o tres veces. Le tiró, ¡fuap! Y oímos cuando le hizo, Toño dijo, ¿la tiene? Porque Toño tiene la soga aguantada. Ya la agarró, porque vemos a Toño que está haciendo así. Y es la hélice que está enrollando la soga. Le dije, Toño, no, vela que nos está enrollando una mano. Olvídate. Cuando faltaba como de aquí a la calle, Toño tiró las boyas. Y él siguió, tu. Cuando de momento, le dije, con un motor no va para ningún lado, este se jodió. Y ahí pegamos a fustigarlo, a molestarlo, y él notó que entonces con motor no nos cogía ventaja. En una baja de la lancha de culebra de pasaje, y él trató de protegerse con la lancha de culebra. Y la lancha de culebra notó qué era lo que estaba pasando, y veló cuando nosotros estábamos cerquita, y se le quitó del medio. Como que dice, la lancha de culebra, dice, chávenlo ahora ahí, que se está protegiendo con nosotros. La cuestión es que llaman la policía, mira si eso duró horas, llaman la policía, viene la policía de Fajardo para acá, con la lancha de la policía, a impedir que nosotros siguiéramos molestando al hombre. Entonces la policía se va y saca al almirante, a los dos almirantes, de la lancha esa que ya no puede correr, y se lo montan a la policía para traerlo al muelle. No se me olvida nunca, era el comandante Medina para aquel tiempo que estaba a cargo de la policía. Y los muchachos me dijeron, no, vamos a darle esa lancha a la policía. Ese era aquellos tiempos. Vamos a volcar la lancha con ti, policía. Y el comandante Medina empieza, no le den a la lancha, no le den a esta lancha. Y yo dije, está bien, no la vamos a dar. Y los muchachos empezaron a hacer oleaje. ¿Por qué? Porque el muelle es alto y la lancha de la policía no es tan alta. Y las cabezas quedaban de aquí, de la parte de arriba del muelle. Y los muchachos querían que se quedaran las cabezas allí pegadas. Vamos a darle por detrás. Para que tú veas, yo no se puede, ahí se le va a caer la cabeza a todo el mundo. Y entonces las policías, cuando yo me pegaba, fíjate, estamos cerca, con la macana, ellos le daban al gol de la lancha a nosotros. ¡Pángana! 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 ¡No se peguen! ¡Pángana! ¡Pángana! Y nosotros haciendo oleaje, pero oleaje.
cuando llegan a la punta del muelle, mira, ese fue el bochorno mayor de la Marina. Tuvieron que coger ese almirante, la policía, como un saco de papa. Porque no había tiempo, ellos no tenían tiempo para llevarlo con delicadeza. Y lo tiraron para arriba del muelle, que estaba vestido blanquito, se embarró todo. Cuando lo tiran allá, le dije, Toño, vamos para tierra. Y me dio una clase de alegría, mi hermano. Cuando dejamos la lancha en el muelle, arrancamos para pa tierra. Cuando yo llego allá, que lo puedo entrevistar, que fue presidente del PIB en Vieques, Carmelo Velardo. Yo veo a Carmelo Velardo sangrando por la cabeza y dije, ¿qué pasó aquí? Y ese revolú. Y ya le habían dado dos pedras al alcalde de Vieques, que iba corriendo, cruzó el puente, mandaba aquel del pueblo. Aquello se... Doña Felicia Rincón de Gautier la habían invitado y estaba debajo de un camión con el camión, con el moño lleno de grasa. Aquello fue terrible. Mira, eso nunca se ha dado una historia a este pueblo. El alcalde de Ceiba iba corriendo por otro lado. Aquello fue, pero olvídate. Eso era a palo limpio, a pedra. Y yo dije, ¿pero dónde apareció tanta gente nuestra? ¿Dónde apareció tanta gente? O sea, que estaban, ¿entiendes? No se querían volver, pero estaban. Y vieron el abuso. Y entendieron que no se permitía que en el pueblo nos cogieran los gringos la plaza pública. De eso es que se trata esto. Pues cuando yo llego para acá, viene doña Fela, que me dio mucho coraje, salió debajo del camión. Y me llama por mi apodo. A mí casi nadie me conoce por Tazo. Y ella buscó información. Y viene para acá caminando con su moño todo hasta el medio ganchete. Mira, Tazo, bendito, dejen pasar a ese hombre. Doña Felisa Gautier. Yo le dije, mira, doña Fela, yo voy a ser francarla. Y es que yo no soy esta lucha. Yo no soy esta lucha. Usted tiene... váyese y hable con esa gente... que están, mire, usted no ve toda la gente que está acostada en ese muelle. Miguel, la gente se acostó, Juan Carlos, se acostó en el muelle, la gente nuestra, pero era como de aquí a la casa, no parado, acostado, todo el mundo acostado. Él tiene que pasarnos por encima de nosotros. Ese tipo de lucha, brother. Y eso no lo organizó ningún líder. Berín y yo y Lula. Pero los acostados. Espontáneo. No, espontáneo. Espontáneo. Si yo estaba en el mar, yo me apodo del mar cuando vengo para allá, ya revolucionó. Yo no estoy cuando yo estoy viendo todavía están tirando piedras, pero yo no sabía ni que siquiera le habían dado dos pedras al alcalde ya, para que el tiempo era liche castaño. Y me dijeron, muchacho, yo creo que pasó la alcaldía para allá, porque le dieron dos pedras y iba por ahí para arriba. Que no había que lo aguantar, olvídate de eso. Ese tipo de cosas, bro. Entonces, yo le digo a doña Fela, no. Mire, vaya a hablar con aquella gente. Mire, usted no ve ese hombre que está acostado ahí como está sangrando por la cabeza. O sea, ese hombre está dispuesto a lo que sea. Y trajeron, entonces, fue ese choque en helicóptero y medio mundo de la policía. Fue ese choque. Y yo a una voy a ir al baño, que es el negocio aquel. Que está frente allí de puerto, que ahora es todo un dominicano, y le dije a los muchachos, un muchacho que le dicen Magui, que está medio chavo por ahí, que era luchador antes, Magui, espérame ahí, que todo se mantenga como está hasta ahora, que no vaya a venir doña Fela y nadie a querer convencer a los muchachos, porque es doña Fela, espérame eso ahí, que voy al baño un momentito. Pero Magui vio una movida y no se quedó allí. Cuando yo me voy a meter al baño, viene un tipo de la fuerza de choque con una escopeta a meterse. Y Magui le puso el zapato en la puerta. Esa era la lucha. Y el tipo le dijo, ¿qué pasa? Y le dijo, tú no vas para adentro. Le dice Magui al de la fuerza de choque que tiene una escopeta en la mano. Le dijo, no, tú no vas para adentro. Tú esperas que se no salga ahí, después tú te metes. Pero tú no te vas a meter ahí con esa escopeta en la mano, bueno. Tú no vas para adentro. El tipo se echó para atrás. Yo salí, el tipo entró. Cuando salí de allí, viene la fuerza de choque y me dice, a mí. Mira, señor, ¿qué vamos a hacer aquí? Y tú me preguntas, ¿a mí? ¿Para qué los trajeron ustedes aquí? Oh, mira, que revolú, que se esto va a seguir, que esto va a poner peor. Ahora mismo una señora allí le dio una gasnatada a un señor que tenía un revólver en la mano. O sea, fue Lula. Un señor que era
pastor pentecostés sacó un revólver, que era dueño de una ferretería aquí, y le apunta a Lula con un revólver en la cara. Y Lula le metió una galleta y le dijo, dispara si te atreves, si tienes los pantalones en tu sitio, dispara. Y le metió una clase de galleta. El señor se llama don Jesús Álvarez. Y el güey le dice, mira, una señora allí le metió una galleta, un hombre con un revólver en la mano, aquí va a haber sangre, aquí va a haber muerte, y esto y lo otro. Yo le digo, bueno, te hagan su trabajo. Entonces viene el comandante Medina, que me está diciendo, no le agancha por detrás, que es para averiguar. Yo le formé un relajo a él, porque me dijeron que no sabía nadar. Y yo después lo cogí y le dije, oye, acá tú no querías que te volcaran la hacha porque es que tú no sabes nadar. Es relajo, Entonces fue lo que me dijeron. Bueno, la cuestión es que viene Medina, entonces viene el que diría la fuerza de choque. Mira, ¿qué realmente tú crees que se pasa? O sea, distinto. Inclusive las cosas, había respeto, porque había, ellos notaron que en aquellos tiempos era una lucha seria, honesta, dispuesto a hacer por Vieques y Puerto Rico lo que hubiera que hacer. No había las cámaras de televisión. Fíjate, todo este revolú se forma y nunca llegó, no, porque fue un domingo. Y como fue espontáneo, nadie sabía nada. Yo le digo a la fuerza de choque, mira, si tú quieres que verdad esto se resuelva, esa gente que está ahí parada, usted no los pueden levantar de ahí. Esa gente no se van a levantar. Ustedes van a tener que pelear contra esa gente. Pues esa gente va a pelear con ustedes. Si usted quiere evitarse de verdad una tragedia, porque esto aquí se está poniendo feo, cojan ese señor que está allí, mire, la ropita ya está sucia. Ah, porque el otro no sabía por dónde lo llevaron. Sacaron, perdón, que había sacado al flan. Ese que tiene la ropita blanca ya está sucia. Con ese tipo y montenlo de nuevo en el yate ese que vino. Mira, ellos tienen la base en la parte oeste. ¿Por qué no van a hacerlo en la parte oeste? ¿Por qué no invitaron a la gente de Cabarro Berro? ¿Por qué tiene que ser en la plaza pública? Le dije, mira, mi hermano, si intenta llegar a la plaza pública, aquí van a matar los otros de nosotros. Pues yo le garantizo a ustedes que ustedes van a tener que recoger muchos cantitos de esa ropa blanca por aquí. Tan sencillo como es. Pues nada, esto es bien sencillo. El tipo se tiene que ir, dice la fuerza de choque. Cuando sabía un tipo en Vieques, no sé si lo ya te mencioné alguna vez, que era quien dirigía lo que le llamaban en Vieques Vanguardia Pro Navy. Se llamaba Tello Flores, Eleuterio Flores, decían Tello Flores, que trabajaba en la General Electric. Él era el tipo abusador, cogió a Andy. Andy, este muchachito lo cogieron preso que estaba en el que es de Tortuguero. Sí. Ese tipo cogió a Andy y lo agolpeó, que lo mandó grave para el hospital. Andy, un nene, un niño, como de 14 años. Ese tipo lo agolpió, pero dijo, averíguate a tu vez. Dime a Andy, le puedo preguntar a Andy, un chamaquito que estaba ya casi alcohólico últimamente. Pero ese muchacho, ese señor lo cogió, un nene de 14 años, pero siempre estuvo en la lucha. Y no estaba frente a las cámaras de televisión. Y los otros lo metieron preso y no estaba frente a las cámaras de televisión. Eso es así. Y ese tipo, ese nene cogió una paliza grave, 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 lo puso ese tipo. Ese tipo era el que diría Van Gogh de Poneri. Y la fuerza de choque fue, oiga señor, ¿ustedes que está a cargo de...? Sí, yo, porque era un... Tenía aquí... Bueno, después lo mataron. Poco tiempo lo mataron aquí. Él se fajó a tiro con un tipo que trabajaba en la base. Por una doñita. Y se entraron a tiro frente al supermercado Morales en Montesanto. Wow. Se mataron los dos. Los dos. Grave. Uno murió ahí rápido y el otro murió. Tello Flores murió montándolo en el avión. Allá va para ir a la grande. Pues fueron y hablaron con Tello Flores. ¿Me enseñó usted? Sí, yo soy. ¿Qué? Bien, el tipo era un hijo de puta. Está grabando. Entonces, le dijeron, mire señor, ese señor, ustedes lo tienen que llevar. Y él, yo brincaba para allá como un nene chiquito, no puede ser, esto hay que celebrarlo, no puede ser. Y la gente de la fuerza de choque le dijo, si lo va a celebrar, tiene que celebrarlo en Rubber Rock o en otro sitio, pero en la plaza pública no se puede. Esa es nuestra orden y ya. Tuvieron que montar al tipo en la lancha de la policía, llevarlo de nuevo a su aparato, que ahora iba cojo porque iba con motor menos. ¿Entiendes? ¿Cómo y dónde lo celebraron? Desconocemos. Pero ese fue un triunfo increíble. Pedro Sadé es la única persona de la Isla Grande que estuvo en Vieques, y Pedro Sadé fue el que convenció a Dede Pérez, que estaba vivo todavía, el dueño del garaje de Marisol, uh-huh, de que mantuviera el garaje abierto
porque los pescadores íbamos a necesitar gasolina. Y Pedro Sade, abogado, sin cámaras de televisión, viajando en un casco de carro buscando gasolina, porque cada vez que dábamos vuelta y esto, si nos quedábamos sin gasolina, pues venía el muellecito, cogíamos gasolina, mientras las otras cuatro se quedaban pendientes, nos turnábamos para coger gasolina, para no permitir que el yate entrara al muelle. Y Pedro Sade era el que nos buscaba gasolina. Eso se dio. Eso fue un triunfo de pueblo, porque pudimos ver que no estaba no solo nada, había más de 200 personas del lado de nosotros. Y que no necesariamente tenían vínculos con la lucha a nivel de liderazgo. Correcto. Eso es lo más importante. Gente de pueblo. Bueno, gente de pueblo. La gente vio no solamente que la cosa iba en serio, sino que es seria la cosa. O sea, que se estaba haciendo de una forma seria. Y entendieron que había que hacerlo y que había que apoyarlo, y por eso es que surge espontáneo. Yo estoy convencido de que aquí tenemos la gente está, pero la gente está bien desconfiada y se siente dolida por muchas cosas que han pasado. Claro. Sin embargo, yo creo que en otros aspectos, Tazo, algunas victorias nos han vencido. O sea, nos hemos dejado conquistar por algunas conquistas. Y eso se dio en el proceso, yo entiendo, de parar el bombardeo por tierra, de las entradas que se hacían aquí, que se celebró excesivamente los arrestos, la moda de los arrestos, sí. Y eso provocó que no hubiese una base de educación y de mensaje al pueblo para mantener el proceso constante, ¿ves? Y una vez que la victoria viene de que la Marina deja de bombardear, pues fue como cuando tú estás en la cresta, tú sabes, de momento fue bajo y se quedó la cosa ahí. Esto se acabó. Y entonces esa conquista se celebró tanto que nos conquistó, ¿ves? Y entonces esa conquista pues ha venido a ser en cierta medida una derrota para el otro resto, para otra parte del proceso. Porque es donde entonces los mal llamados líderes se destapan, crean el proceso de confrontación incluso entre las mismas organizaciones, se le sientan encima, que es la expresión que se usa en la cárcel. Cuando tú choteas a alguien o sales al libre gracias a que otro se jodió, te sentaste encima. Entonces, esa gente pues provoca una reacción en el pueblo de detente, de espérate, ¿qué pasó? O sea, nosotros creíamos que esto era en serio y que era una cosa seria y que iba a ser para que todo el mundo se involucrara y todo el mundo participara y que nos íbamos a defender hasta las últimas consecuencias. Que ese es lo importante. Fíjate, en el relato de caso, hay un tipo con la cabeza rajada y está allí metido. Y allí la gente lo que dice es, este me tiene que tratar de caminar por encima. La policía viene y ¿qué hace? Se da cuenta que dice, bueno, al primero que toquemos vamos a tener que jodernos con todo el mundo. Sí, señor. ¿Ok? Y la gente entendía que ese era el proceso que se había vuelto a dar aquí, de que era hasta las últimas consecuencias, que era la expresión que se utilizaba. No, si hay que ir preso, vamos preso, los principios primero, y la gente entendió que eso es, que la gente sabe que eso es bueno. O sea, aquí no es que se estén diciendo cosas nuevas, es que se están diciendo unas cosas viejas que son las válidas y la gente las tiene guardadas, y en el momento en que ellos ven que realmente alguien las utiliza, se van con esa gente y las ponen en práctica, ¿ves? Y entonces la gente entiende que fallaron en eso. Esa victoria descojonó un montón de cosas más. La movilización, la fe de la gente se está envolviendo, pero es que porque la gente decía, esto tiene que ser hasta las últimas consecuencias. Si viene Pesquivida, le metemos mano a Pesquivida. Aquí se hablaba de que no se pueden dejar vender tierra, pero todo cambió de pronto. Cambia porque se dio ese golpe. De esa conquista que ahora mismo yo entiendo que viene a ser una especie de derrota. Mira, me atrevería a ir más allá. Yo creo que al otro día de la muerte de Avisanes, si en vez de estar pendiente al coqueteo con el porque esto, mira, esto hay que traerlo todos los días porque ¿qué? La verdad es que la gente creía que se veían bonitos en la televisión. Si al otro día de la muerte de Bizanes se le hace un llamado a este pueblo, hubiese pasado como en el muelle, pero con más gente. Este pueblo se hubiese metido por el campamento García. Y los campamentos no hubiera sido tan difícil por lancha y esta es la cosa. Hubiera habido campamentos desde ahí, desde ese aeropuerto, hasta el área de bombardeo. Eso hace. Sí, se había organizado de esa forma. Pero empezaron a llamar a la prensa, esto, lo otro. Y la persona que primero llega
cuando le meten el bombazo a los pies, al campamento vacía, soy yo. Y no fue porque nada, fue que hay un pescador en La Esperanza, Aníbal Cocino, el gordo, que oyó el matracazo en La Esperanza. Nosotros lo oímos Tobieque. Pero él, cuando oye eso, sale a averiguar qué pasó, porque se oyó más fuerte en el área de Esperanza. Y me llama y me dice, mira, Zenón, acaba de caer una bomba que estremeció toda La Esperanza y en el puesto de observación no hay luz. Me está que le dieron un matracazo al puesto de observación. Me dice el gordo. Y yo, ¿cómo va a ser? Me dijo, date una vuelta por el campamento García a ver si allí se dicen algo. Yo cogí a Pedro, el hijo mío, y le dije, vamos para allá. Y había dos familiares de David Sanes, dos señoras, sentado en un banco que te pone allí a la parte afuera del portón, llorando. Yo le dijo al guardia, oye, ¿qué pasó allá arriba? Y yo, no topo esa información. El puesto de observación, lo volaron, le dieron, ¿qué pasa que no tiene luz? Bueno, mira, hubo un accidente en el puesto de observación, pero yo no puedo entrar en detalle. Y yo no me atreví a preguntar a las muchachas porque pues, estaban tan... se veía que estaban... bien afectadas, porque aparentemente ya ellas sabían que habían matado a David. Y no quise hacer más preguntas, de Pedro, vámonos. Yo, si creo en la cuestión de la prensa, yo pensé inmediatamente, aquí hay que organizar este pueblo ahora. Hay que organizar. Porque yo no pensé que habían matado a nadie. Yo pensé inmediatamente, que ahorita te dije, que en una ocasión cayó una bomba en el vertedero, cerca del vertedero. Y en ese momento yo pensé, si le dieron al puesto de observación, en cualquier momento va a caer una bomba en el medio de la plaza pública de Vieques. Este pueblo hay que organizarlo. Salí de allí con otras ideas. Llegó el Negrito Heijen, la boca grande, que esto y lo otro. Ahí se inventaron lo de la cruz. Ahí la gente se calmó pendiente a lo de la cruz, esto y lo otro. Y los ánimos, pero este pueblo estaba dispuesto. Aquí hubo un momento en que en un grupo junto a Carmelo llegaron hasta el aeropuerto y lo tuvieron. ¿Y quién le quitó el ímpetu que llevaban? Dos personas, y digo los nombres y apellidos porque me los dio Carmelo. Damaso Serrano e Ismael. Ismael lo que dice es, no se junten con Carmelo que es violento y está loco. Y ya la gente estaba en el aeropuerto, de aquí, de la base. Que lo que tenían que hacer era sentarse allí, hacer el revolú que saben hacer los rescatadores y se les quedaban con el canto. Mira, el ejemplo lo tenemos en Monte Carmelo. Aquí, y eso, mira, Carmelo, aunque esté enfermito, puedo irle un momentito a la casa y preguntarle. Y a María, que estuvo ahorita aquí. Aquí en una ocasión se metieron los federales a sacar a Carmelo. Y ya nosotros habíamos hecho habíamos hablado con una estrategia de que Carmelo tuviera los teléfonos de cierta gente. Porque ya sabíamos que en cualquier momento lo iban a atropellar. Y se meten los federales un día aquí como a las 9 de la noche. Y Carmelo nos llama a casa. Yo llamé a Berín. Y no sé quién más llamó, porque tenían que llamar a otra gente. Y caímos aquí como cuestión de 40 minutos. Monte Carmelo. Los chiquitos míos estaban así, más pequeñines. Y a ella me dijo, ¿y los nenes? Le dije, no puede ser tan mala la suerte que se despierten. Vamos y venimos, puede que esto no dure tanto. Los arropamos, los dejamos dormiditos, nuestros hijos. Esa es lucha. No había cámara de televisión. Pero había un compromiso. Y arrancamos para Monte Carmelo. Cuando llegamos aquí, ya había llegado Papo Foster, que aquello era candela. Había llegado Papo Foster. Había llegado Toño Figueroa, que era otro. Había unas 20 personas aquí. ¿Qué pasa? Mira, pues nada, cuando empezaron a llegar la gente, mira, ¿sabes? Se fueron un poquito para allá, ellos casi escondiéndose. Pero habían dejado un vehículo de ellos ahí. Y al ratito el vehículo de los federales ardiendo. En llamas. En llamas.
Y entonces no dejamos entrar ni a bomberos ni a nadie a pagarlo. Consumió. Cuando vinieron las investigaciones, la policía, eso encendió solo, eso no sabe qué diablo fue lo que pasó. Pero desde ese día que se incendió eso delante de los aguaciles federales, aquí hubo respeto. ¿Entiendes? Y siguieron sus intentonas, pero ya sabían que en una intentaron eso y no sé cómo carajo Carmelo se le ocurrió la cuestión de las abejas y le ha soltado las abejas en ese momento. ¿Y tú sabes que hubieran pulpado lleno de abejas? Hubo ahí por ahí que está todo el resto de un camión que de los que se viró y ellos lo dejaron y se fueron. Carmelo soltó unos cuantos cajones de abejas. Aquí se usaba todo tipo de estrategia, lo traigo como a modo. La diferencia antes era que todo el mundo sabía por dónde iba a remar. Uh-huh. Remaba para el mismo sitio. Y hoy día eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Sí, definitivamente. ¿Y usted piensa que incluso el hecho de que la Marina se haya ido, que ya no haya un enemigo quizás tan concreto, que Wildlife sea como que un poco amistoso, ese tipo de cosas, cree que estén afectando? Yo no creo. Yo creo realmente, lo dijimos al principio, que cuando esta lucha se estaba dando, especialmente en la etapa final, por decirlo así, hubo una gente que estaba bien claro y muy pendiente de qué parte de este bizcocho me va a tocar a mí. No es porque pesca vida silvestre sea menos o más, porque pesca vida silvestre sigue siendo un aparato, un ente militar, y nos sigue estrangulando porque sigue reteniendo los terrenos de la parte este. O sea, del campamento García para allá nosotros no hemos tenido ni una pulgada. Se nos da permiso para que estemos en una playa. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que yo le dé la gana. ¿Entiendes? Yo no ahora sumo al mundo entero y esto es una estrategia que eso a cualquiera se le puede ocurrir. Yo en vez de venir al puesto de observación o hacer desobediencia civil con permiso allá al callo y allí, aquella área, yo me busco 200 personas que están, mira, créeme que están, Juan Carlos, y me voy con permiso de pesca y vida silvestre por los portones. Y le cojo las dos playas que ellos están prestando. Lo que pasa es que por la tarde ya yo tengo unos campamentos montados allá arriba y yo no voy a salir. Cuando usted quiere silvestre, quiere que yo salga. Y me le quedo con las playas. Y levanto el issue porque me tienen que ir a buscar arrestado con los aguaciles federales. Correcto. Esa es una forma de levantar el issue y volver a traerle a la gente a que se estimule. Esa es la cosa. No es pedirle permiso para coquetearle. ¿Cuándo puedo entrar? A las 8 de la mañana, pues apúntame ahí. Y entro cómodo, con mi vehículo y cargado de todo. Seguro. Neverita, agua, todo, agua, cacho, todo. Claro. No entro en una lancha y chavándome la vida por ahí para arriba, haciendo un aguaje, porque era un aguaje. ¿Tú quieres de verdad dar un cantazo? Entra por ahí para arriba con 200 personas y quédate con la playa hasta el tiempo que a ti te dé la gana. Exacto. Si esto se hizo, mira, Juan Carlos, esto que están haciendo, que los otros días estaban diciendo que mira que esto es nuevo, que entramos por allá y salimos por acá, eso es un embuste, no es nuevo. Nosotros en una ocasión, a mí me están buscando los aguaciles federales para meterme preso. Hay una foto inclusive de eso, la policía de Puerto Rico y aguaciles federales, que me atrabancan allá abajo, yo no he visto esa foto, que me atrabancan sí, en el pedazo. Sí, yo lo he visto. Aquellos eran la gente de que bregaron con el Cerro Maravilla. Aquel era Torres González, Cartagena y su gente. Y está, la foto está, que me tenían atrancado contra el edificio de la asociación. Cuando salgo de eso, me están buscando entonces otro, el notorio José López de los federales, que tuvo que ver con lo de Maravilla también. Me llama el licenciado Luis Camacho y me dice, no te dejes coger preso en Vieques. Y mucho menos que te monte en un avión, que yo voy a ir a buscarte. Porque ya había una orden del tribunal de Pérez Jiménez que tenía que presentarme a corte. Por unos humaldeos que ya habíamos parado también antes. Mientras me están buscando, yo dije, coño, yo tengo que hacer algo. Cojo un caballo, me meto por una tarde por más abajo de Luis Guadalupe, por allí para arriba, le puse una redecilla en la nariz. Y tú vas a preguntar, ¿por qué? Esa es la ventaja que no tiene el doctor que viene del aire acondicionado. Es del jíbaro carbonero viejo, que está aquí todo el tiempo. ¿Por qué yo le pongo una redecilla en la nariz al caballo? Dime. Pues el caballo no te chotee cuando rebuzne. ¿Rebuzne qué se dice? Cuando vengan los mosquitos y se le meta, como si te mete un mosquito en la nariz, tú estornudas. Y el caballo es lo mismo.
Mosquitero le pusiste. Un pedazo mosquitero. Y no te chotea. Y no me chotea, porque yo iba a entrar donde estaban los venezolanos y la marina, que tenían un campamento ahí en la playa Caracas. Quería ver qué estaban haciendo, porque el otro día metimos 200 personas y nos quedamos una semana allá adentro. Y salimos por el gate. ¿Quién fue cuando los cogieron con los calzoncillos? Es la cosa, que eso salió en la prensa, que lo vimos con los calzoncillos abajo. Le iba a preguntar, había una foto en su libro sobre esa actividad que supuestamente estaba Ismael, Guadalupe. Sí. Pero en su libro usted cortó la imagen de Ismael. ¿Por qué? Caramba, no fui yo la verdad que me preocupó con esa cosa, pero... Okay. Pero de que Ismael estaba. Uh-huh. Porque de hecho tengo una foto bien grande donde está Ismael también, uh-huh, que está en casa. Uh-huh. Esa foto que está allí me está que lo que quisieron coger fue a un pescador que está sembrando una palma de coco. Uh-huh. Creo que es esa. Pero no, Ismael estaba. Pero es una que hay como un señor ahí hablando como, yo no sé si es José López. Es José López, okay. Emplazándolo. Emplazándolo. Sí. No, Ismael estaba allí. Okay. Y hay fotos de esas. No sé realmente qué pasó, si no está en el libro así completa, pero Ismael estaba allí. Sí. Estaba el hermano mío Orlando, que murió, estaba allí. Estamos 200 personas. La playa Caracas, que es la que tiene Guayaquil. Es la misma. Yo tuve choque con eso. O sea, los choques no son de ahora. ¿Por qué? Porque llegó una gente de la Isla Grande, pues le hicimos trampa a María, calladito la boca, se organizó. Yo fui, marqué con Carl el camino. Y entonces mandé dos jovencitos de 15 y 16 años que lo caminaran un par de veces, una en una ocasión de día y en otra de noche, porque ellos eran los que iban a dirigir